Iba a ver su misa, no sé si ya tarde en la mañana, pero iba a ver su misa. Y había una muchacha ahí por ahí, como por Guarracahuamuche, que le gustaba mucho ese señor. Antes las mujeres, atractivo era su cabello. Tenía cabellos bien hermosos, ¿no? Sí. Entonces llegó y se paró en Barranca Larga y vio a la muchacha allá arriba en su mita. Esa chingada, ¿qué estará haciendo esa ahí? Y ya se le quedaron mirando bien, pues una gran distancia, pero sí alcanzó a darse cuenta de quién era. Ahora. El ángel. Pues se pidió, le iba a hablar. Y cuando llegó allá abajo, ya no estaba ahí, ya estaba hasta arriba de la orilla, la mica más arriba. Se siguió a buscar, pero nunca pensó que era una imagen nada más, pues. Hasta que le alcanzó allá arriba y aquí la reprobación que me dio, y dijo: ¿y tú qué haces aquí? No, pues vine a conocer aquí cómo está tu lugar, le digo. Pero ¿cómo sabías que yo ese es mi lugar? No, porque me han platicado de ti, dijeron. Entonces el señor se dijo: no, pues aquí en Mero la voy a enamorar, le voy a platicar, ¿no? Pero ahí resulta de que cuando él le habló, sintió un, ¿cómo se puede decir? Entonces, antes de abrazarla, que le ve los pies, tenía un piesote de avestruz, por decir, unas patotas así de guajolote, y la otra era de pezuña de mula, de acémila. Híjole, por poco y se desmaya de la sorpresa. Entonces agarró a la mujer, le se carcajeó y se aventó para la barranca casi casi volando. Pues más impresionó el señor, entonces agarró, se bajó y vino corriendo a su casa, y cuando llegó a su casa, le dio la fiebre, falleció inmediatamente por la impresión. Como el señor que se murió por ver un venado blanco, ¿no? Porque pensó que era un espíritu. Ajá, pero eso está loco, porque sí existen. Sí, sí existen. Se llaman gamma, creo, ¿no? Ajá, pero de esos no hay acá. Yo creo que lo que vio fue un venado albino. Los albinos son los que no tienen color, son blancos, blancos, blancos. Es una enfermedad, yo creo que vio ese. Sí, porque ese lo vio allá en el cerro de Siltepín, se llama acá atrás. Lástima que yo ya estoy viejo y ya mis ojos no ven, hija, hijo. Sino del cerro ese que se ve ahí, allá atrás está el cerro de Siltepín. Ese por sí tiene fama de malo y diabólico, pues. Entonces ahí fue ese señor, era un cazador, todo el tiempo andaba cazando, hasta que vio el venado blanco. Pues como no es conocido ese animal, pues se impresionó de más tanto que se murió. Pero ya se lo estaba yo viendo, que una revista me lo vi. Sí existen esos animales, está como yo con el ese que vi, que es
Ah, el sátiro. Sátiro. Ajá. Pero dice usted que se espantó con un rosario. Dice usted que se Sí. espantó con un rosario. Sí, por eso yo digo que sí, era el demonio, entonces como este se fue. Se fue despacito, se fue despacio caminando, lo más que caminando sin luz. Descolgó. Ese famoso ser. Okay.